hubiese sido un poco más lindo, un score no tan abultado para que la adrenalina sea más, pero bueno, la verdad que un grupo que se lo merece por lo que trabajó, cuerpo técnico y jugadores. La prueba más cabal es la leyenda que tiene la remera, que unidos se pueden lograr grandes cosas como institución, y nosotros apuntamos a eso. La verdad que estamos muy contentos con los resultados, no solo deportivos, sino con los resultados en todo lo que tiene que ver con lo que es el club, la institución, y nosotros basándonos también mucho en el rugby. ¿Te acordás cuando llegaste al club por primera vez? Me acuerdo, y llegué a un entrenamiento, tenía 7 años, me trajo mi papá y nos fuimos a la cancha enfrente, cuando estábamos antes enfrente, y éramos, en mi división éramos 5 jugadores. Así que... O sea, ¿viniste con tus hermanos ahí o...? Sí, vinimos... ¿Vos sos el más grande, no? No, Papo, yo, y segundo, y Juan Morocco. Los tres ya nos trajo al club a entrenar. Después los otros dos se incorporaron de chiquito. ¿Y por qué tu viejo los trajo acá, que tenía algún...? Porque nos mudamos de Buenos Aires a... de Ciudadela, nos mudamos a Francisco Álvarez, y mi papá lo primero que quiso, el Chuli, que estaremos eternamente agradecidos, fue traernos a un equipo, a un club de rugby donde él toda la vida jugó. Fue jugador de San Martín, de Pacific y de Veromama. Prácticamente el club tiene 40 años de historia de rugby, 100 años va a cumplir el año que viene de, como institución, pero de los 40 años yo tengo 40, así que me perdí los 5 primeros nomás. Tengo 41, pero hubo muchos entrenadores. Guillermo Ferro me entrenó, bueno, un montón, Comiso, Enrique Salas. Todos fueron entrenadores, dirigentes. Hay muchos de los que en su momento fueron dirigentes. Kuriger, Julio Casalí, Babi Zanotto. Un montón. La verdad que, gracias a Dios, a muchos los tenemos acá todavía presentes en alguna que otra tarea. Y eso también es un poco el proyecto nuevo que tenemos de incluir a todos los ex dirigentes del club, que por lo menos puedan hacer alguna que otra tarea para poder ser más, cada vez más, porque la estructura que nos va a requerir el año que viene, primera, va a ser el doble de la que tenemos hoy. Y bueno, ya estamos empezando a reclutar gente, invitando, aprovechamos, para que todos los que crean que pueden aportar algo como dirigentes o como colaboradores se puedan arrimar. Si bien el club ya tuvo un logro como este en el 2010, bueno, en este caso ser parte del proceso, la verdad que es muy gratificante. Pero ya te digo, la sensación de haber cumplido uno de nuestros sueños, ya era la máxima categoría, y digamos que con desafíos nuevos. Veremos cómo armamos el año que viene, pero que en la cabeza nuestra, bueno, hoy ya es medio complicado pensar en lo que vamos a hacer mañana, porque estamos festejando, pero quedan 5 partidos, hay que tomarlo seriamente. Tenemos como objetivo salir primeros de la zona. Y después hay que seguir mejorando, tenemos que mejorar mucho, mucho, todavía tenemos mucho por mejorar, y más si queremos consolidarnos, que creo que va a ser uno de los desafíos del año que viene, ¿no? En el grupo 1.